Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Esperamos que estén muy bien, con toda la energía, con todo el ánimo, empezando este gran fin de semana. Este día sábado es nuestra transmisión 697. 697 capítulos durante prácticamente estos 2 años, así que es un enorme privilegio poder estar nuevamente hoy sábado con ustedes, desde aquí, desde la nave Domo, en la comuna de Pumanque, en la gloria. Les decimos bienvenidos a Vive Meditación diariamente. ¿Te estás riendo? Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos O días. sea, Muy buenos días a ahora cada otra. uno y cada una en este día bello de día sábado, día de emanación violeta, donde junto ahí a Quan Yin y Saint Germain transmutamos todo lo que necesitemos transmutar. Además que estamos aún ahí con atisbos de la luna nueva, camino a la creciente en este mes maravilloso de Piscis, aspectado por Júpiter y Neptuno. O sea, qué mejor para transmutar todo lo que queremos. Así que bienvenidos al Vida Y el que no Meditación. entiende la cuestión queda más colgado que una ampolleta de campo. Bienvenidos al Vida Meditación diariamente y seamos partícipes de esta maravillosa transmutación de día sábado de emanación violeta. Así es, de esta canción Violeta, ¿no? No, es la emanación, no se equivoque, señora, no le haga caso. No es canción. Usted, Y oreja si alguien. pecado, es emanación, la emanación, porque es esa luminosidad violeta que ¿Ya? entra en el plano el día sábado, ahí con los directores Quan Yin y Saint Germain, que son seres espirituales de dimensiones muy sutiles, Trascendido allá. trascendidos, que nos están aportando para que nosotros podamos más allá, llevar más allá de la transformación todos aquellos aspectos que queremos dejar y poder transmutar. Así que, Ah, emanación violeta. bien. ¿Y si yo me quiero conectar a Amatista y Zadkiel? También puede ser. Muchas gracias. Sí, les agradezco por su servicio. Les agradecemos por estar hoy aquí junto a nosotros. Y bueno, más allá de este chachareo inicial y de todo eso, les queremos dar las gracias por estar junto a nosotros continuamente en el Vive Meditación, en estas 697 capítulos. ¿Quién de ustedes lleva 697 capítulos? Igual que nosotros. Nosotros acá llevamos 697 capítulos. Y junto con ello les queremos invitar a poner tu pulgar para arriba, a suscribirte al canal y a activar la campanita para que tú puedas recibir todas las notificaciones de lo que estemos compartiendo a través de esta plataforma de YouTube. Así es, fundamental esa colaboración de coloca tu pulgar hacia arriba en la transmisión para que así YouTube pueda seguir republicándolo. También seguir invitando a las amigas y los amigos, fundamentalmente son amigas, que republican en YouTube, en Facebook, en Instagram, que hacen unos afiches preciosos ahí en la historia, hasta con música y cosas preciosas que hacen. Así que gracias, gracias por sumar y multiplicar, porque efectivamente, en la medida en que somos más seres que elegimos ser guardianes de la luz, elevamos nuestra vibración y nuestra frecuencia personal y también la del colectivo. Así que muchas gracias Pero, por sus colaboraciones. Andrés, Pedro, Manuel, Teófilo, Miguel Ángel y todos nuestros amigos que están ahí también lo hacen, lo comparten por WhatsApp. Sí, por supuesto, Claro, absolutamente. Así que por muchas gracias Telegram, a todos y por. todas por sus compartires, por sumar, por multiplicar. Muchas gracias por estar, por sostener tu foco en aquello que quieres, en aquellos aspectos luminosos y amorosos, porque por supuesto que desde ese lugar multiplicamos en luz y en amor. Absolutamente. Así que luego de esto esperamos que ustedes puedan tener un gran día y les agradecemos una vez más por estar aquí. Así que yo les invito a comenzar a prepararnos para este espacio de transformación
de edición personal, de revisión personal también y de reencuadre de nuestra claridad y enfoque. Así es que una vez que ya estamos preparados, cómodos y cómodas, nos conectamos ahí con la emanación violeta y nos colocamos nuestro cinturón de seguridad y estamos listos para nuestro viaje. Nos vamos. Bienvenida, bienvenido a la comunidad, al círculo y práctica de Suya Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que nada te interrumpa durante esta práctica para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora respira amplia y poderosamente y ve cerrando suavemente tus ojos. Respira amplia y poderosamente por la nariz. Hazlo como si fuera posible llenar el vientre de aire. Y por unos instantes, sostén el aire en tu interior. Luego, exhala todo el aire por la boca, dejando escapar un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y pierde por el aire, mientras tú vas entrando en la quietud, el silencio y el vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Mueve tu cuerpo levemente hacia adelante. Por unos instantes, sostén el aire al interior. Exhala profundamente. Mueve el cuerpo hacia atrás. Y en medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y quédate así por unos instantes, en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, vuelve a inhalar suave y poderosamente por la nariz,
Lleva levemente el cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Ahora exhala profundamente, soltando todo el aire por la boca. Lleva el cuerpo a la izquierda y en medio del vacío busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y permanece así unos instantes en paz, armonía y quietud. Sigue sosteniendo este momento, enfocándote solo en tu respiración. A través de esta práctica, vamos a purificar nuestra mente. Para ello, efectuaremos los ejercicios de respiración cuadrada. Toma aire, inhalando profundamente por la nariz y cuenta mentalmente 5 tiempos. Recuerda hacerlo como si pudieras llevar el aire al vientre. Sostén el aire en tu interior, cuenta 5 tiempos. Luego, exhala, sacando todo el aire por tu boca. Cuenta 5 tiempos y quédate en vacío por 5 tiempos más. Y vuelve a repetir. Respira suave y poderosamente. Cuenta los tiempos. Sostén el aire al interior. Luego, exhala profundamente hasta alcanzar el vacío. Ve permitiendo que tu conexión con tu respiración sea lo más importante en este instante. Y mantente contigo, solo inhalando, sosteniendo, exhalando y yendo al vacío. Cuenta los tiempos en cada secuencia, hasta alcanzar cómodamente cada secuencia. Simplemente cuenta los tiempos y busca el ritmo más adecuado para ti. La inhalación
está asociada a la felicidad, a llenarnos de energía, de luz y vitalidad. La retención o sostener el aire en nuestros pulmones, como si estuviera en el vientre, representa la expansión de la vida por todo nuestro organismo. La exhalación representa el soltar, dejar ir, sacar fuera todo lo que ya no es, todo lo que es negativo, liberarnos de tristezas, del dolor del pasado y dejar los pulmones y todo nuestro ser listos para volver a oxigenarse, llenarse de luz, de energía y vitalidad. Permanecer en vacío antes de volver a inspirar es la muerte simbólica de un ciclo. La armonía antes de un nuevo gran inicio. Así que vuelve a enfocarte en tu propia respiración. Cuenta los tiempos en cada secuencia. Inhala suave y poderosamente. Observa cómo se expande tu cuerpo. Sostén el aire en tu interior. Y luego suelta, deja ir todo el aire por la boca hasta alcanzar el vacío y quédate así antes de volver a empezar. En esta técnica es muy importante que cada secuencia de respiración tenga el mismo tiempo. Cuida de sentirte cómoda, cómodo con cada secuencia de la respiración. Si percibes que alguna secuencia te cuesta demasiado, simplemente ajusta el tiempo y el ritmo a lo que te sea necesario. En esta práctica estamos buscando alcanzar nuestro propio equilibrio y seguramente con la práctica constante podrás aumentar los tiempos y ajustar los ritmos. Y una vez más, enfócate en purificar tu mente. Inhala
suave y poderosamente por la nariz. Recuerda contar mentalmente los tiempos. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente todo el aire por la boca, dejando ir lo que es necesario para alcanzar el vacío y la quietud en tu interior antes de volver a comenzar nuevamente. Si aparece alguna idea, un pensamiento, cualquier cosa que no corresponda a este instante presente, solo observa y vuelve a lo que estás haciendo. Respira amplia y poderosamente. Hazlo conscientemente. Sigue purificando tu mente. Una vez más, comienza. Inhala, cuenta los tiempos, sostén el aire, exhala todo el aire por la boca y quédate en vacío hasta que sea necesario que vuelvas a inspirar. Mantén tus tiempos, ajusta el ritmo, con cada secuencia, limpia y purifica tu mente. Cuenta los tiempos mentalmente. Inhala. Sostén el aire en el interior. Exhala profundamente hasta alcanzar el vacío. Y continúa. Sigue inspirando. Así es, mantén tus tiempos, ajusta el ritmo,
cada secuencia, limpia y purifica tu mente. Así es. Busca tu quietud en cada ciclo de respiración. Limpia y purifica tu mente. Así es, busca tu quietud en cada ciclo, purifica tu mente. Hasta aquí, yo te he guiado con mi voz. Desde aquí en adelante, tú puedes dirigir y hacer tu propia revisión, conexión y viaje. Tienes unos minutos para seguir en silencio, purgando y purificando tu mente.
ahora ve regresando. Toma una nueva respiración. Abraza nuevamente tu corazón. Agradece tu experiencia. Mantén el equilibrio y la armonía interior. Vuelve a respirar conscientemente. En tu próxima exhalación, abre total y completamente tus ojos. Gracias por acompañarnos y honrarnos con tu divina presencia hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Ya estamos aquí de regreso luego de la práctica de hoy. Esperamos que esta conformación del círculo, la unión de todo el grupo, de la comunidad y del espacio en el cual nos podemos nutrir mutuamente, haya sido de beneficio esta mañana para ti y al comienzo de este fin de semana. Hemos volvido ahí. Livianos, hemos transmutado, es decir, llevado hacia la más alta frecuencia todos esos aspectos que queremos absolutamente transformar y por supuesto que después de esta práctica, hacer de este día un día luminoso, hacer de este día un día sábado con todos los condimentos, ingredientes y aspectos que queremos, a mantenernos enfocados y enfocadas en lo que queremos y lo que no queremos, envolvernos en emanación violeta nuevamente y transmutarlo. Y por supuesto que sea un día muy disfrutado en familia y con todo lo que cada uno desea. Así que gracias por tu participación, gracias por estar, gracias por elegir estar. Gracias por sumar y multiplicar. Recuerda ahí colocar el pulgar si es que no lo has colocado. Recuerda compartir. Y nos volvemos a encontrar nuevamente mañana a las 7:30 de la mañana en Vive Meditación Diariamente. Te queremos invitar aquí. En este lugar te dejamos nuestro perfil de la plataforma de Telegram para que te unas a la comunidad y al grupo Nefer. Y también por este lado tienes nuestros perfiles en Instagram para que, si quieres, los puedes sumar a tu grupo, a la gente con la que compartes en estas plataformas. Importante, como decía María Jesús, mantener esta claridad de mente que hemos estado practicando el día de hoy. Y sostenernos durante esta jornada y durante el fin de semana para seguir haciendo de este futuro nuestro algo maravilloso y pleno. Así que, por nuestra parte, muchas bendiciones, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao.